Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hajduk Vive, nuestra historia con el Hajduk Split de Croacia. En el último episodio pudisteis ver un doble duelo, el duelo de... lo diré de... de la Europa League, o sea, de la Conference League, perdón, yo no sé ni dónde estoy ya. En el que goleamos por 2 a 6 al Videoton, a domicilio. Y después visteis el empate a 0 con el Dinamo en el Derby Eterno de Croacia, en casa. Veníamos muy bien, la verdad. Veníamos líderes y destacadísimos, pero hemos entrado en un pequeño bachecillo. Después de, justo después del último partido que pudisteis ver, perdimos en... a domicilio, perdimos como visitante con un gol en propia puerta de David Colina, este típico partido, lo vais a ver, en el que, bueno, tuvieron, bueno, dos disparos a puerta, uno de ellos no fue suyo, de hecho, bueno, eso no cuenta, no sé lo que estoy diciendo, vamos. Dos disparos a puerta mal contado, nosotros tuvimos 14, 8 disparos a puerta, nos ganaron 1-0 con un gol en propia puerta, bueno, es lo que suele pasar. Sumamos esa fue nuestra primera derrota de la temporada. Tuvo que ser ante un recién ascendido como el BSK Villelobrede. Después de eso empatamos con el Basilea en casa, 0-0, el rival más fuerte de nuestro grupo de Conference. Después le ganamos 4-1 al Lokomotiva con 4 goles de Diamantacos. Póker de Diamantacos, la verdad. Se salió en ese partido, hizo un 10, como podéis ver, un 10 absoluto. Descontó Tajiraj para el Lokomotiva. Y después, con más sufrimiento que nunca, le pudimos eliminar al Croatia Mijavi, que creo que es de la... sí, exactamente, la segunda división croata. Le ganamos 2-1 en la prórroga, con 2 goles otra vez de Diamantaco, que está on fire ahora. Y bueno, le ganamos con un gol en el 98, o sea, ya en la prórroga, un gol de Diamantaco que nos dio el pase a la siguiente ronda de la Copa de Croacia, que ya creo que son octavos, cuartos, vamos a mirarlo. Segunda ronda, sí, ya es cuarto de final. Que todavía no se ha sorteado, pero bueno. Pasamos a cuarto de final de la Copa. Sabéis que el objetivo en Copa de la directiva es semifinales. Nuestro objetivo es intentar repetir final, como hicimos el año pasado, que jugamos la final, aunque la perdimos. Hoy vamos a jugar contra el Basilea, un grupo, es un partido importante para la Europa League, y contra el Varaždin. Primero voy a decir cómo voy en la Liga. En la Liga seguimos líderes, con 3 puntos de ventaja sobre el Rijeka y 4 sobre Osijek, Dinamo y Lokomotiva. O sea, tampoco hay muchas distancias, pero bueno, seguimos ahí encaramados en la primera posición. Tenemos a Diamantakos como tercer máximo goleador con 8 de tantos y a Tanasov como tercer mejor jugador en media con 7,45, aparte de segundo mejor asistente del campeonato. Lo que sí tenemos es el portero más imbatido, que es Kalinic, que lleva 7 porterías imbatidas. A ver, de hecho, vamos a ver la clasificación, a ver si es el menos goleado. Bueno, empatado con el del Dinamo, están ahí los dos. 9 goles nada más hemos encajado, o sea que vamos, llevamos un buen bagaje defensivo en la Liga. Bueno, y ahora pasamos a lo que es la Conference para ver cómo estamos. Estamos segundos ahora mismo con 5 puntos, a 2 del Basilea, que es primero con 7. Y sigue el Omonia con 4. El Videoton ha sumado 0 puntos. De hecho, el Omonia ganó 0-1 en Hungría. Y ahora juega otra vez en casa contra el Videoton. Con lo cual tenemos que intentar sacar un buen resultado para no jugárnoslo todo contra el Omonia. Aunque seguramente no tengamos que jugar todo contra el Omonia en el siguiente partido. Omonia. Vamos a tener que ganarnos el pase hasta la última jornada, me parece a mí. Pero bueno, si por casualidad pudiéramos ganar hoy al Basilea, lo adelantaríamos. Y bueno, y si ganan también el Omonia, pues entonces sería la pelea aún más vibrante, incluso por la primera plaza. Pero bueno, esos son ahora mismo cuentas de la vieja, como decimos aquí. Así que vamos al partido. Jugamos contra el Basilea en Suiza, después del 0-0 de la ida. Vamos a confeccionar el 11. Bueno, deciros que ya por fin Puktas podemos contar con él en el primer equipo, porque ya cumplió 17 años. Que cabe recordar, este es muy bueno, ¿eh? Os lo recomiendo para vuestras partidas, porque otra cosa que lo dejen salir, pero es muy bueno. Este es por estadounidense, pero bueno, es croata. Y es bueno. Lo que pasa es que, ya te digo, en esta liga, por lo menos en lo que es la liga, no dejan alinear jugadores con menores de 17 años. A ver, yo me gustaba, quería administrar bien a Puskás para que no
Yo, tú sabes, no me gusta de hacerlo jugar tan pronto, salvo que sea muy bueno. Y este es el caso de Puskás, que como podéis ver, con 17 años ya está para jugar en el primer equipo del Hajduk y para tener perspectiva de ser un muy buen futbolista. Puskás, que por cierto está cansado y con algo tocado, se va a quedar fuera de la lista. Va a entrar Bernich. Y después ahora vamos a alinear al 11. Diamantaco vuelve al 11. Es que hay muchos cambios en el 11. Vamos a ver. Niko Katkas va a entrar. Katkas Atanasov. Juric. Posavec no. Va a jugar Kalinic, obviamente. Se nota que tenemos un equipo de rotación en el partido anterior. Simic. No. Va a entrar Sena. Nuestro lateral derecho. Derek. Vuskovic. Colina. Juric, Katkas, Atanasov, Blaga y Devanta, no, hay que buscar los de banda, que los de banda van a ser. Hay que ver dónde está. ¿Dónde está? Nedovic. Kakaniklic, que va a entrar. Está Livaya. No, Livaya está lesionado. Kakaniklic entra por la izquierda. Y en la derecha va a entrar Bernich por Blagaj. Así que ya está el 11 confeccionado. Quitamos estos dos que no pueden entrar en la lista. Y Doncic. Dolce va a entrar por Teklic. Necesitamos un defensa central por si alguno se lesiona, como Dimitrov. Y bueno, yo creo que están todos ya listos para jugar. Sí, este es el 11 que podemos alinear. Vamos al partido. Positivo en Basilea. Bueno, vamos en principio en equilibrado y vemos cómo se nos da la cosa. Que jugamos de visitante, siempre hay que ser un poquito más prudente. Bueno, vamos allá a ver. El Basilea juega con Linder, Widmer, Comet, Cardoso, Preta, Frey, Zufi, Kasami, Campos, Toker y Pululu. El famoso Pululu de la comunidad. Un saludo aquí a Regista 13, que es un ídolo de sus partidas. Pululu. Vamos a ver si le damos a los aficionados una buena actuación. Venga, vamos a intentar hacer un buen resultado en Suiza. Si lo pudimos hacer en Francia, señores, hay que intentarlo también en Suiza. Pudimos ganar al Marsella en su estadio. Qué menos que intentar ganar este partido. Bueno, juega la pelota Bernich. Bernich con Senna. Bueno, estamos con los primeros compases de encuentro. Vamos a ver si somos capaces de plantar cara en Basilea. Widmer, Campo, la pone, la saca Sena, la recoge Katkas, puede volver al contragolpe, mira por la banda derecha, no lo vio, la perdió, juega Stoker, pelotazo alto, la va a bajar Diamantakos, sí señor, la baja con criterio para Atanasov. Katkas juega con Diamantakos, muy lejos del área, la pierde Diamantakos, pelotazo largo, partido. Muchas imprecisiones. Juric. Atanasov. De nuevo con Juric. Atanasov para la derecha por Bernich. Kakaniklic la deja para Diamantakos. Se mete en el área que la cruza. Gol. Vamos. Sí, señor. Gol de Diamantakos. La bajó tranquilamente. La cruzó. Yo creo que el defensa rival estuvo un poco laxo. Un poco intenso. Ahí lo vemos. A ver. La baja. Sí, no le encimos demasiado. Le dejó espacio. Y lo aprovechó Diamantakos para cruzarla, 0-1. Bueno, es un buen comienzo. Llegamos al cuarto de hora, la va a jugar Linden en largo. La baja Vuskovic. Kasami por la derecha. Kasami, Frey, Widmer. Bien, tapa el centro, sigue Kasami con la pelota para el que Basilea. Juega Frey. Frey. Con Zufi, Widmer. Ahí va Frey, bueno, toca el Basilea. Ahora buscando los espacios, la corta Sena. Pero sigue con la pelota el Basilea. Campo. Petreta, Campo. Se escora en banda, la juega para Zufi, la va a poner, la va a colgar. La remate, la atrapa Kalinic. Remate de Pululu, que atrapó Kalinic. Vamos a. Por ahora nada, porque se está jugando ahí Waja Frey. Uy, cayó en el área, pero sigue Campo. Atrapa Kalinic. Venga, vamos, elogiamos un poquito que vamos ganando. A ver si se animan. Sí, se han animado.
Bueno, hemos hecho el gol y poco más, ¿eh? Frey, Zufi, Kasami, Bululu. Sigue tocando en la frontal. El Basilea buscando los espacios. Hay que tener cuidado con las incorporaciones de los laterales por banda o los centrocampistas que se marcan. Campo, Petretta, ahí está. Este Stoker, penalti. Se ha tirado. El leñazo que le ha pegado, de verdad. Es penalti seguro, ¿eh? Siempre es penalti. Cuando es en contra, siempre es penalti. Y se va a ver porque está el cartel tarde mucho, ¿no? Le va a pegar Frey. Y gol. Empata el Basilea por un penalti, una entrada absurda. Creo que ha sido de. De Buskovic, pudo ser la entrada. No sé. Bueno, pues nada, volvemos al empate. Vamos a animarlo porque. Creo que hemos hecho el gol y no mucho más, ¿eh? Saca Petretta para Zufi. Zufi juega con Campo. Ay, corta, bien, muy bien. Derek. Gran fichaje, Derek. Kakaniklić. Colina. Colina con Kakaniklić. Ahí está el pelotazo a la espalda de defensa. Le va a coger Diamantaco. Se mete en el área. Se mete en el área. Cruza. Gol, 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 gol. Vamos. Sí, señor. Gol de Diamantacos. Que hace el segundo. Segunda llegada clara de del Hajduk. Segundo gol. Que mira, como rompió la línea. Diamantacos que la bajó y otra vez cruzando la rasita al palo largo. Hace el 1-2. Diamantacos está en racha. Está on fire. Hay que aprovecharlo. Hay que tener cuidado. Intentar mantener la renta hasta el descanso. Ahí va Stoker. Bien, Derek. ¿Cómo está Titán, Derek? A ver, Diamantacos. Qué bueno, ha esperado para Katkas. Katkas la contra. Disparo que se fue cerca del poste. Vamos a llegar al descanso. Sí, correcto. Llegamos al descanso por delante del marcador. Gracias al doblete de Diamantacos. Vamos a decirle a los jugadores. Estoy contento, seguí así. Vamos a decirle más. A ver si no se relajan y mantienen el ritmo. Juega Cardoso con Zufi. Zufi, pelotazo abierto. Hacia ninguna parte. A ver, algún futbolista. Katkas está con un 6,5. Bueno, 6 contra David Colina. David Colina ya no tiene partido. A veces le peca de regularidad. Le falta regularidad. Atanasov. Sena. La pierde Sena. Se va a mandar contra. Bueno, Pululo la cabecea. Ahora sí, fácil para Derek. Derek juega con Sena. Buena espalda, la espalda para Diamantaco. Diamantaco se marcha. A las manos de Lindner. Juega Buskovic. Apertura para Birnich. Atanasov, Birnich. Otro balón a la espalda. Se está hinchando Diamantaco de buscar a la espalda. Disparo que saca Lindner a córner. Diamantaco se está hinchando de balones a la espalda de la defensa. Atanasov saca de esquina, la pone, segundo palo. La saca Widmer, cuidado con la contra, viene Petretta. Parece que se rearma bien el Hajduk. Ahí va Campo. Campo conduce, la pone, bueno. Al lateral de la red. Bueno, Pululu parece que la han desplazado a una banda porque ha entrado otro compañero. Ahí va Frey. Campo Zufi, la juega para Pululu. Casi nos hace el gol Pululu. Saque de banda para el Hajduk. Juega Colina. Katkas. Se va a dar la vuelta. La pone para Juric, que llega de atrás. La pone para Atanasov. Atanasov, Birnich. El disparo, el rebote, penalti. Nunca hay penalti para nosotros. Juega Derek. Derek se va a complicar. No, la juega para el portero. Muy bien, Derek. Ahí va Kalinic. Con Derek. Toca desde atrás el Hajduk, provocando que salga de su zona. El Basilea sube a la Colina por banda izquierda. Colina la va a poner, la pone Colina, remate alto de Birnich. Bueno, buena jugada. A ver, llegamos al minuto 65 casi. Katkas que no mejora sus prestaciones. Vamos a meter a Malishev, nuestro ruso. Y Colina seguramente lo cambiemos y metemos a... No, no está... Yo creía que lo había metido, pero no. A Dolček tendrá que seguir Colina. Eh,
Bueno, juega Pululu. La roba Sena, no. Se la lleva a recuperar Pululu de nuevo. Pululu haciendo diagonal. Marchán, apertura. Banda izquierda, como entraba. Bien. Bien en la ayuda defensiva. Juega campo. Zufi la pone en el área. Solo. Gol. ¿Cómo puede estar tan solo ese hombre? Por Dios. Qué facilidad para hacernos goles. Mira, a ver la acción. Campo. Zufi. Aquí. Este es solísimo, la peina. Y el otro que se ha abierto nos hace el 2-2. Ay, lo que tiene perdonar. No se puede perdonar tanto. Paulina está haciendo un 6-2 lamentable. Y no lo puedo ni poner. Pues va a jugar Dimitrov. Y que sea lo que Dios quiera. Dimitrov. Obviamente Dimitrov va a hacer de lateral. En apoyo. Con un 6-2 no puedo dejar a. Porque además me ha llegado el gol. El segundo gol me ha llegado por esa banda. No digo que sea culpa suya, pero puede serlo también, perfectamente. Llegamos al 88. Va a sacar el Basilea por Petretta. Campo, la roba Sena. Sena juega en pelotazo largo, se la quita de encima. Le llega a Cardoso. Cardoso para Xhaka. Campo. Uy, Dimitrov la sacó. Campo. Uf, es que me mete ese gol ya y apago el juego. Llegamos al 93, 94. Bueno, aquí va 94 y 48. No va a ocurrir nada más, salvo que pongamos un balón al área, cosa que ha ocurrido. Pero en la de saca Atanasov, juega a la derecha ya, venga, va a pitar. Llega Sena, Atanasov. ¡Ay, buen balón para Birnich! ¡Birnich le pega! ¡Oh! La tuvo Birnich en la última del partido. Acaba el encuentro con el empate a 2. Vamos a ver qué ha ocurrido en el otro partido del grupo. Todo el mundo ve, bueno, está bien, un 2-2 en Basilea, no está mal, tampoco vamos a más íbamos ganando. En el otro partido, bien, magnífico resultado. Perdió el Omonia con el Libidoton 0-1. Ahora mira cómo está el grupo, 8, 6, 4 y 3. Todavía tienen opciones de meterse todos. Pero bueno, esto implica que nosotros jugamos el siguiente partido con el Omonia, en casa además. Implica que si ganamos, casi seguro ya estamos ya clasificados matemáticamente. Y sin el casi, porque si le ganamos la Omonia, no creo que el Videotor le gane el Basilea, pero bueno, todo puede pasar. Si le ganamos la Omonia el próximo partido, yo creo que estamos ya en siguiente fase de la Conference. Vamos a ver, grupo B de la Conference, recibamos 63.000 euros. Hay que darle descanso a algunos jugadores, bueno, a eso los daremos. Elogiamos la estación de Diamantacos y, bueno, como hemos dicho, ahora volvemos para el partido liguero contra el Baratzin, ¿no? El Baratzin era correcto, que además es el colista, o sea que deberíamos de ganar. Y así vemos cómo orientamos la clasificación. O mejor dicho, vamos a volver. No, sí, contra el Baratzin. Lo dicho, ahora nos vemos. Un abrazo a todos. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, jugamos contra el Baratzin, jugamos de visitante además. Es el último en la clasificación, o sea que deberíamos de ganar. Y eso es lo que le decimos a los muchachos. No hay que temer muchas veces decirles que hay que ganar, porque si eres favorito, claro, cualquier otra cosa se lo toman como falsa modestia o algo de eso, o que no confían en ellos y se enfadan. Bueno, venga, ahí juega la pelota el Hajduk Split, medio de Malichev, muchos cambios en el 11 del Hajduk, como Teklic, conduce Teklic, juega con Diamantakos, Katkas, Diamantakos de nuevo. ¿Para dónde Markovic? Bueno, la primera a los 20 segundos. Esperemos que no sea un símbolo de lo que va a ocurrir, ¿no? De tener muchas ocasiones y no las marcamos. Ahí va Malichev. Bueno, centro que corta la defensa, se va a banda. Pelota para el Hajduk. De nuevo, saque de banda, Sena. La juega con Kakaniklis, Katkas, Malichev. Juega con Teklic. No le puede pegar, abre para Dolce, que se mete en el área y le pega alto. Es poquita afición en el campo del Baratzin, por lo que se ve. ¿Cuántos espectadores hay? ¿No lo pone por aquí? No, no lo pone. Lo pondrá después. En el Angelko era Erajvek, joder, el nombrecito. Ahí va Dolcek. La saca Kolanich. Va a recuperar Malichev. Malichev con Vuskovic. Vuskovic juega largo, la baja la defensa. Eso es un regalo. Lusabek. Pelotazo. Bueno, Dimitrov la recupera. Juega con Vuskovic. Y abre para Dolcek. Pelotazo largo, Diamantaco. No, no. ¿Por qué jugamos un pelotazo largo si estamos diciendo que juguemos en corto? Katkas.
Kaká ni Glitch. Teclich. Buena apertura para Saiti. Saiti atrás para Dolce. Que Dolce se mete en la labor en segundo palo. Kaká ni Glitch. Gol. Sí, señor. Gol de Kaká ni Glitch. Quería que. Bueno, ni Glitch con la celebración desafiante. Creía que el pitar fuera de juego, pero no. Parece que no había. No sé si nos lo mostrarán ahora. No, no había fuera de juego. Se quedó Mulak. Mulak se había quedado. Ni siquiera la muestran porque parece que era bastante clara. Bueno, pues gol 0-1. Vamos por delante del marcador. Minuto 25. Dominio, parece. No han tirado a portería siquiera ellos. A ver si no puede ser. Si no nos ocurre lo que nos ocurre muchas veces, que nos van a llegar uno y nos van a marcar. Pero bueno, por ahora, partido tranquilo del Hajduk. Senna, Teclic, Katkaz. De nuevo con Teclic. Teclic conduce. Bueno, quiso pegar desde su casa. Malichev, Senna. Esa era la jugada que me iba a mostrar. Un tiro frustrado desde el quinto pino. Bueno, pues llegamos al minuto 44. Parece que va a acabar aquí la primera parte con el 0-1. Correcto, termina la primera parte con 0-1. Y queda margen de mejora. Aquí nada de relajarse. Porque siendo el colista, tenéis que hacer más opciones de gol. Juega la pelota el Baratxín por medio de Mulak. Posavec. Despeja la pelota Vuskovic. Vamos a ver. Es posible que después vaya a haber algún cambio. Quita de Mantaco seguramente, aunque esté en fire. Está bien, 6 con 8, pero bueno, hay que darle minutito, hay que refrescar las piernas y que juegue Ljubicic, que también necesita minutos. Cuidado con Glavica, le pega. Dimitrov se tiró de cabeza en plancha para despejar esa pelota. Árbitro. Se iba, ¿eh? Amarilla para Kolarić. Llegamos al minuto 60. Vamos a hacer el primer cambio, sí. Va a ser. Ahora sí, en el 65 se va Diamantakos. Va a entrar Marin Ljubicic. Por lo demás, seguimos. Saca de banda Senna. Juega con Kakaniklic. Senna al medio para Teclic. Buena apertura para Dolcek. Ahí va la subida de Dolcek. Le espera Kakaniklic el balón. Es Saiti el balón. Saiti con Teclic. Dolcek. Le va Katkaz. Bueno, busca los espacios. Malichev, Ljubicic. Buena jugada ahora sí. Ahora sí que bonita la jugada. Kakaniklic. Markovic despeja. Bueno, fue una bonita acción, ¿eh? Una triangulación ahí al borde del área. Pero bueno, si hubiera acabado en gol, hubiera sido todavía mejor. Malichev recupera para Dolcek. Katkaz, buen balón para Saiti. Le pega a las manos de Markovic. Estoy viendo si Saiti es mejor como extremo que como extremo inverso. Apoyo. No, es mejor como extremo inverso. Memilla. Boban. No me gusta nada este 0-1, que es muy peligroso. Te van a llegar una vez, te va a hacer un gol. Pelotazo largo. Se la comió. Menos mal que estuvo ahí dentro Kalinic. Se la comió el defensa, Vuskovic. Juega con Teclic. Teclic sube la pelota para Katkaz. Se la roban a Katkaz. La baja Dimitrov, otra vez para Teclic. Insiste el Hajduk buscando el segundo. Saiti. Saiti se va. La va a poner, no. Juega con Teclic, Katkaz. Ahora sí, Saiti, buena jugada, pero Saiti le pega como le pegaría yo. Saiti ya se ha ganado su oportunidad de irse fuera. Aunque no hay pues, jugador en su posición. Sí, bueno, vamos a meter a Blagajevic. Y lo que hacemos es que cambiamos a Kakaniklic por Blagajevic. Ya está, fácil. Llegamos al minuto 75. Vamos gritos, vamos a pedir más. Boban. Roba Dolcek. Juega con Vukovic. Vukovic. Buen balón para Blagajevic. En banda derecha. Inicia la carrera para intentar ganar metros. La pone, no. La regala más bien. Lusabek. Benko. Hay que tener más calma, señores. Hay que tener más calma. No sin precipitación. Teclic. Tecli juega la pelota para Dolce. Dolce sube a banda izquierda. Va a intentar ponerla. Exactamente, la pone. Segundo palo Blagajevic. A las manos de Markovic. Vamos a decir que juegue un poquito más lento. Que no hay prisa ninguna.
Bueno, ellos han puesto en un 4-2-4. Está claro lo que buscan. Nosotros pasamos de ofensivo a positivo. Llegamos al minuto 82. Va a jugar de banda el Baratzin, Boban. Hay que estar encima, no dejarle jugar tan fácilmente. La baja Dolce, la coge Kakan y Klich. Teklich. Así me gusta. Poco a poco. Madurando la jugada, juega Gatkas con Blagajevich. La puede poner Blagajevich y se mete en el área. La pone atrás para Malishev. El disparo, rebote. A la mano de Markovic. Llegamos al minuto 87 de partido. Kakan Niklis que saca para Teklich. Buen balón filtrado por medio para Dolce. ¿Dolce puede jugarla? No. Ahora la juega para Ljubicic. Ljubicic con Blagajevich. Blagajevich. Bueno, centro que va a recuperar Malishev. Sena, no hay que intentar no perderla, eso es. Gatkas. Intentar acabar la jugada sin perderla. ¿Qué pasó? A mí me parece que no. Se va a ir al VAR, pero yo creo que no fue penalti. Que fue fuera del área. Tenemos muchos jugadores de esto cansados. Me faltan cambios, por eso me falta un cambio. Capital árbitro. Fuera del área, ¿ves? Sabía que era falta. Mira, vamos a girar a quitar a Katkas y que entre en ella Smith. Falta para el Hajduk. Le va a pegar Kakaniklić. Kakaniklić con corto para Teklić. La pierden, la recupera Kakaniklić y la pone en el área. Para actuar a la contra. Bueno, esa jugada en corto ha sido absurda. Vamos a llegar al 94. Llegamos al 94. Última acción del partido. Memilla. La saca Malicek. La recupera Lusabek. Milner. Luz a Becalaria. Bien, atrapó a Kakaniklić. Se acaba el partido. Triunfo corto, la verdad. 19 disparos, 9 a puerta. Ellos no tiraron a portería. Pero bueno, merecimos la victoria de sobra. Un poquito corta. Vamos a ser exigentes con ellos. Les he dicho que aunque ya hemos ganado, no me ha gustado. Y bueno, con este 0-1 seguimos líderes. Esta vez ya con 4 puntos de diferencia. Con el segundo, porque antes eran 3, pero ya son 4 porque el Lokomotiva perdió. Tenemos 4 con el Osijek, Dinamo y Lokomotiva. O sea, los 3, todos los que están en Europa, nuestros perseguidores, sacamos 4 puntos a todos ellos. Bueno, vamos a ver si mantenemos este ritmo. Llevamos 15 partidos, quedan todavía bastante, quedan 20, 21 partidos. Así que, pero bueno, estamos bien orientados, hemos estado haciendo una buena temporada. Vamos a ver cuándo vamos a volver, porque tenemos ahí que nos jugamos la clasificación con el Omonia. Uf, tenemos Rijeka Omonia o Omonia Osijek, una de esas dos. ¿Quién nos sigue? ¿Quién está más cerca? El Rijeka, el Osijek, ¿no? Sí, el Rijeka está más lejos. Pues seguramente hagamos eso. Vamos a hacer un Omonia que nos jugamos el billete europeo, Osijek. Porque ya esperar el videotón. Vamos a ver el grupo. Si le ganamos nosotros a la Omonia, el billete está asegurado básicamente, porque no creo que el Videoton le gane al Basilea. Así que haremos eso. Jugaremos con el Omonia, partido en el que jugamos el pase a la siguiente fase de la Conference, y después jugaremos con el Osijek. Lo dicho, como siempre, dejad vuestro like, suscribiros que no lo estáis, activad la campanita y bueno, dejad vuestros comentarios que siempre nos ayudan. Y nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo a todos.